Acomoden el recliner de sus asientos, amárrense los cinturones, suben la mesita plegable y prepárense que despegamos en el partido. Achraf, Robertone. Atento, que parece buena. Se les acaba de escapar una posibilidad. Saque de arco. Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido también, porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. Hay que tener en cuenta a este jugador, ¿eh? Lleva 4 goles en los últimos 3 partidos. Perdieron la pelota. Ha dado bastante de qué hablar el Kun Agüero en la previa al partido. Se confirman los rumores. Mario decidió ponerle fin a una carrera maravillosa en este club. Todos creo que perdemos al no verle más con esto. A la pelota larga y parece que va a llegar. Ahí es donde se puede jugar. Ahí la puede jugar. Ahí va la pelota en el área. Cuidado con esto, puede ser. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errar. Se nota la alegría y la felicidad en el banco de los suplentes después de este gol que permite el equipo adelantarse al marcador. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Naby Keita. Klosterman. Sigue sin parar, gana terreno. Achraf. Hermosa asistencia y peligro. Se cruza para taparlo. Pase bastante peligroso. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llega esa pelota. Alen Halilovic. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Buen trabajo de la defensa. Ezequiel Palacios. Brewster. Sigue con Munchuka. La tapa, pero queda ahí. Esta puede ser levantar la bandera, Orsay. Te digo, Mario, lo veo y a mí me parece que está ligeramente adelantado. Sí, puede ser. Lo que pasa es que es una jugada tan rápida que el árbitro y el asistente, hay que confiar en el asistente. Naby Keita. Alen Halilovic. Klosterman. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Va la pelota desde el corte. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Esa pelota es buena, cuidado. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina al área. Cruza la pelota y puede ser. Y así le pega la pelota. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Ezequiel Palacios. ¡Qué buen servicio! Le deja de cara gol.
tsunami de oportunidades en el área. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Alen Halilovic. Una fantástica intervención de entrada limpia. Ojo que este tiene potencial. Buena intercepción. Tiene la pelota atadita a los pies. Ha hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Se les acaba de escapar la pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Robertone. Achraf. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ahí va la pelota en el área. ¡Gran pelota! Contra Marito, 2 goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. La puso bien abajo y pegadita al palo, Marito. Era imposible, le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer. Y por ahora el marcador está 2-0. ¡Uy, qué mal pase dio! Vamos a descansar, Mario, después de 45 minutos que ven este equipo en ventaja. Brillante primer tiempo en esta semifinal de ida. Lindo primer tiempo, bastante movidito. Dos equipos que se conocen de memoria, pero que las ocasiones las tenés que aprovechar. Y vaya que se las aprovechó. Rueda la pelota, comienza el segundo tiempo, Mario, en esta semifinal de la Champions. Mucha tensión. Y qué bonito que es el fútbol, mirá la tensión en el estadio, la gente, completito, precioso. Le sacan encima la pelota, ¿quién va por ella? Lo ha hecho muy bien para cortar. Están en muy buena posición con este saque de banda. Geray Álvarez. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. No olviden apuntar las citas con el equipo local de nuevo como protagonista y lo podrán seguir acá, como siempre, por EA Sports. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Gol! ¡No más! El resultado de sembrar una presión alta durante todo el partido. Lo tienen ahí. El abrazo de gol. Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad, se le acaba de ir ahora. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Es que le sacó la pelota sin falta, parecía que tomando café iba. Robertone. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Alen Halilovic. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Que no se le olvide la pelota más. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Halilovic. Y como dice Fernandito, un peluche. Ezequiel Palacios está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Poste, el segundo poste. Partió demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Se viene un cambio para el Milan, atentos.
Alan. Ahí va Naby Keita. Fácil recuperación del balón. Uno ve para arriba y la verdad que se está abriendo un poquito el cielo, a ver si deja de llover. Sí, Fernando, está cayendo mucha agua, pero la cancha de momento responde perfectamente. Enega dispara. ¡Enorme ese arquero! ¿Qué es? ¡El hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Tsunami de oportunidad. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Pelota que se pierde. Balón a nadie. Robertone. Cuidado que puede terminar en gol. La ataque y la mancha se va lejos. Cubre bien esa pelota. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon, 10 minutos. Achraf. Ezequiel Palacios. Dibuje la jefe. Ahí va la pelota en el área. Gran pelota. Se mete en la trayectoria de la pelota. Pase bastante peligroso. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Ahí tiene para centrar. Esto puede terminar en gol. Brewster. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Va a reponer la pelota desde el costado. Se va del campo quien seguramente ha dejado la mejor cuota de fútbol en el partido. Sí, y huella, porque realmente, fíjate el público como aplaude. Señoras y señores, en 2 minutos se termina todo. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Sigue adelante, buena conducción. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. El árbitro que señala el final del partido. Los locales se imponen. Don Mario Alberto, ¿qué opinión tiene usted? Y ya tiene pie y medio en la gran final, porque vamos a ver lo que pase en el partido de vuelta, pero ya esta ventaja lo pone como favorito. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien